Hace unos meses les presentamos la forma física en la cual estábamos y les decíamos que lo habíamos perdido todo en cierta parte, ¿no? ¿Qué con esto? Les quiero comentar algo muy rápido, la cuestión del sacrificio. Les he comentado en historias de Instagram para los que me están siguiendo, de hecho voy a acomodar esto. Para los que nos están siguiendo en Instagram, les había comentado que hemos estado teniendo algo diferente en el entrenamiento. El video que les compartí fue hace 3 meses y exactamente en 2 meses que siguieron hice lo mismo de entrenamiento y de rutina que les estuve compartiendo durante todos esos meses. Les voy a dejar un poco de las ligas aquí arriba. Entonces, ¿qué con esto? El último mes tuve algo de complicaciones, ya les he compartido que el tiempo que tengo es muy reducido. Inclusive grabar estos videos, inclusive tratar de entrenar ha sido complicado. Tanto tiempo tengo reducido que solamente tengo oportunidad de entrenar 2 o 3 veces por semana y aún así he estado avanzando. ¿Por qué? Porque sigo cuidando mi alimentación y también las veces que estoy entrenando trato de hacerlo de la mejor forma, de tal manera que el déficit siga haciendo su trabajo y mi cuerpo lo sigue resintiendo. Entonces, hasta cierto punto he llegado a un grado en el cual siento que mi cuerpo sigue mejorando, sigue tal vez reduciendo un poco de grasa corporal, tal vez no al nivel al que sería o el que tendría que seguir cuando estoy entrenando todos los días, pero sí algo decente. Entonces les quiero decir esta parte: si se les complican las cosas, si tal vez no pueden seguirlo al ritmo que ustedes quieren o de la forma en que ustedes necesitan, sigan haciéndolo de todas formas, porque si lo siguen haciendo, ustedes van a tener esos beneficios, esas ventajas de todo esto. Y ahora, ¿qué también les quiero compartir? De hecho, la cuestión de la mentalidad es un poco, cuando tienes el punto fijo en la cabeza, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres conseguir una forma física? Okay, ¿qué debes de hacer? Debes de seguirlo y debes de seguirlo de forma estricta. Entonces, muchas veces no me puedo levantar o tal vez no tengo ganas o no sé, siento falta de motivación. Lo que a todos se nos atraviesa en el punto de esto tiene que ser sobrellevado por el factor mental. ¿Qué tanto lo quieres? ¿Qué tanto lo buscas? ¿Cómo está la situación en tu vida? ¿Qué tan mal te está yendo? Y si te está yendo mal, entonces debes de sobreponerte a esa situación. Para esto, yo grabé un video hace un par de meses y ustedes se van a dar cuenta de la forma física que tenía en ese video. Que realmente de eso es lo que se trata, la batalla interna. ¿Qué tanto puedes sobreponerte a tu cabeza? ¿Qué tanto puedes sobreponerte a tus antojos, a tus deseos, a tu falta de ganas? Esa es la cosa que ustedes deben de seguir para poder tal vez conseguir los resultados y poder incluso romper los paradigmas que ustedes mismos tienen. Tal vez así como de que, ay, si no entreno o si tal vez no lo sigo de esta manera, no lo voy a conseguir. No, ustedes sigan aferrándose a esto y no quiten el dedo del renglón. Entonces, les recomiendo que vayan y chequen este video porque la verdad es algo que me encantó hacer y lo grabé hace un par de meses y ustedes se van a dar cuenta de los hermosos y fabulosos resultados. Así que, hermanos y hermanas, les dejo este video corto, nos vemos en el siguiente video. Y ya saben que si tienen una meta u objetivo, por favor, deben de salir a buscarlos. Se despide Oscar Monjarás. No se les olvide, les dejo el link de este video en la descripción y también aquí arriba. Y esta es la nueva gama de videos de motivación que estamos haciendo. Estamos trabajando en ello, estamos tratando de crear nuevas ideas. Si tienen ideas, comentarios, algo que nos quieran dejar, déjenoslos ahí abajo en los comentarios o aquí también en este video. Cuídense mucho y nos vemos el martes con el siguiente video. ¡Vámonos!